metálica roja con negra y una moñito, una moto Honda Invicta negra con placa de rodaje 07589S. La moto roja con negra itálica es de placa 04790F. Sí. Amigo, constantemente se suscitan accidentes en este lugar. Cantidad, cada rato. Ustedes como vecinos. Sí, nos hemos cansado ya de exigir este semáforo, este rompemuelle o señalización ahí en la pista. Perfecto, seguir a la municipalidad, a coordinar. Hermano, no te miento, en esta cuadra yo vengo viviendo 2 años y ahí hay 3 muertos acá. Ahí pasó cuando vino el mapa, había 3 muertos ahí también, por falta de señalización. Acá mueren varias personas. Ahora, en ese accidente, ¿qué es lo que ha pasado? El chico, yo llego tarde, pero el chico se llama Fran, trabaja en Cojorocos. Ajá. Se ha roto la cabeza y el patita venía, el patita venía en preferencial. La moto negra. La moto negra venía en preferencial y el otro pata la ha embestido, pero. El choque ha sido tan fuerte que el chico de la moto que está en preferencial. Sí, el chico, se ha roto la cabeza. Se ha roto la cabeza. De inmediato ustedes como vecinos han auxiliado al señor, al joven para. Como vecinos nosotros exigimos un semáforo, una señalización, que se iba ahí en la esquina, ¿no? Constantemente son los accidentes siempre, en este lugar. Siempre hay. Según comentaba que no se logra visibilizar bien la señal de paro. Justamente estoy diciendo al señor policía que ponga una señal en la calle, ¿no? O algo, o que le pinten bien, ¿no? Porque constantemente son los accidentes acá en su barrio. Personas que son fuera de Tarapoto no ven, no se dan cuenta de la señal. No, pasan. Algunos que vienen, algunos turistas vienen, pasan. Y de milagro Sin darse cuenta, pasan y de milagro no hacen crimen. No hecho. ¿Cuál sería su pedido a las autoridades? Algo simple, ¿no? Que pongan en la calle o rompemuelle o un semáforo, ¿no? Para evitar estos accidentes. ¿Cuántas muertes? Tiene en cuenta que cerca está un jardín de niños, ¿no? Claro. En la mañana es un peor congestionamiento, ¿no? Es un poco de entrenamiento y ya ha habido muertes, como te digo acá, ya ha habido muertes que no...